me voy de aquí. ¿Dónde estar? ¿Qué? Hay algo malo. ¿Los devoradores rastreros tienen a Cera? ¡Ay, no, no, no! ¡Pobre Cera! ¿Ah? ¡Cera! ¿Qué? ¡Cera! ¡Estás viva! Me alegro tanto que estés bien. ¡Devoradores rastreros no atraparon a Cera! ¡Estuvieron cerca! Estaba atrapada en un gran círculo de rocas planas, pero las derribé. ¿Tú golpeaste a los devoradores rastreros? Golpeé a las rocas y asusté a los devoradores rastreros. ¿Cera asustar a los devoradores? ¡Tú nos salvaste! ¡Sí, sí, sí! No exactamente. ¡Cera los hizo huir! ¡Y ella sola! Miren, yo... De acuerdo, bien. ¿Cera? ¡Cera asustó a los devoradores rastreros! ¡Los hizo regresar al misterioso más allá! De hecho, yo... ¡Cera, ser valiente! Debemos hallar el agujero y sellarlo para siempre. Mientras ustedes, niños, regresen a casa. Está bien. Si no fuese por ti, tal vez nunca habríamos sabido de ese hueco. Gracias. ¡Será ser heroína! ¿Qué? ¡Vi decirle a todos que será ser heroína! ¡Aguarda! Y olvídenlo. ¡Escuchen! ¡Cera ser heroína! ¡Cera salvarnos de los devoradores rastreros! ¡La sorprendente Cera hizo huir a los devoradores! ¡Cera ser heroína! ¡Oh! Ahí está. La heroína. Cuello largo. ¿Ya escuchaste lo que hizo mi hija? Sí. Estuve con ella esta mañana. Ella sola pudo pelear con los devoradores rastreros. Sí. Creí que te gustaría saber que bloqueamos el hueco en el gran muro y no había rastros de los devoradores rastreros. ¡Claro que no! Cuando un tres cuernos persigue a alguien, puedes apostar a que huirán. ¿Cierto, Cera? Eso espero. En verdad no hice nada especial. ¡Tonterías! ¡Eres una heroína! ¡Te quedaste a pelear mientras tus amigos solo huyeron! ¡Ella sacó lo mejor de su padre, ¿o no, Cuello Largo? ¿Quién quiere oír acerca de la asombrosa niña Tres Cuernos? Adelante, Cera. Solo explorábamos cerca del gran muro. Sube a esta roca para hablar y habla fuerte. Pie pequeño, mordelón, y yo... Cuenta lo que hiciste. Lo siento, papá. De acuerdo. Bien. Ahí estábamos los devoradores rastreros y yo. Ella estaba arrinconada, ¿cierto? Cierto.
Fui arrinconada por los devoradores rastreros. Golpea una roca. No, no. Solo está siendo modesta. Pero queremos oír la real historia, ¿cierto? ¡Sí, la queremos oír! ¡Mí también! ¡Ser muy buena historia! Cuéntanos lo valiente que fuiste, Cera. ¿Y cómo hiciste huir a esos devoradores de regreso al misterioso más allá? Los escuchas, Cera. Ellos quieren oír tu historia. De acuerdo. Bien, estaba rodeada por los más malvados devoradores que haya visto en la vida. Y trataban de morderme con sus grandes y feos dientes. ¡Querían morder a mis amigos! ¡Qué miedo! ¡Ay, no, no, no! ¡Ah, sí! Pero yo no podía dejar que eso pasara. Así que yo... ¡los llevé a todos al cañón! Y fue cuando pensé en mi plan. Si tú estás de acuerdo, Spike, hoy me gustaría viajar sobre la asombrosa chica Tres Cuernos. Si es que no te importa, Cera. Bien. ¡Buena idea! Estarás a salvo si algo malo pasar durante el juego. ¿Qué podría pasar durante el juego? Nada pasará durante el juego. Excepto que mi equipo ganará. Tal vez fuiste una heroína ayer, Cera. Pero hoy solo eres una chica Tres Cuernos normal. Así que mejor prepárate para jugar. ¿Qué? Solo queríamos ver a la asombrosa chica Tres Cuernos. La están viendo. Cuéntales la historia de cómo hiciste huir a los devoradores rastreros. ¿En serio? ¡Cuéntanos! ¡Por favor! Acabo de contar esa historia ayer. Pero yo no la escuché. ¡Yo tampoco! ¡Quiero escucharla también! Ser buena historia y ser hacer tan valiente. Bueno, supongo que fui valiente. Y salvaste a todo el gran valle de los devoradores rastreros. Fue muy asombroso, ¿no es así? Todos saben que los devoradores rastreros son temibles. Pero yo siempre supe cómo manejarlos. Así que cuando perseguían a mis amigos, yo sabía que debía detenerlos. Supongo que a donde ella vaya, todos querrán oír su historia. No creo que le importe. Hablar de Cera es una de las cosas favoritas de Cera. Bueno, supongo que está bien. Ella hizo algo bueno. Y fue cuando puse mi trampa. Empujé esas enormes rocas hacia los devoradores y los asusté a todos. Devoradores por este lado, más devoradores por el otro. ¡Oh! Hola, pie pequeño, Ruby. Deben estar aquí para escuchar la historia de Cera. Ya la escuchamos. A diferencia de mis amigos, permanecí calmada. Yo sabía, pero no escuchamos esa parte. Entonces, corneé al devorador rastrero moteado y lo hice retroceder. Pero sus dos amigos... ¿Tres? Solo eran dos devoradores rastreros. Bueno, tal vez tú no los viste. Porque tenías prisa en huir. Ay, ¿dónde estaba? Ah, sí. Los amigos devoradores aparecieron. Y eran enormes, más grandes que los árboles de hojas. Nunca escuché de un devorador rastrero tan grande. ¡Shh! Pero tenían que saber que no me perseguirían fuera de mi valle. Así que di unas enormes pisadas. Entonces,
Entonces me lancé sobre ellos y les dije: ¡ustedes! ¡Lago del Valle! ¿Qué? Y huyeron hacia el misterioso más allá para nunca regresar. ¡Sí! El que quiera escuchar la historia de la asombrosa niña Tres Cuernos otra vez, puede regresar justo antes de que el círculo brillante deje el cielo. Cada vez que escucho su historia, aprendo nuevas cosas de lo que pasó hace mucho. Es debido a que cada vez que ella cuenta su historia, cuenta una nueva historia. No saber que los devoradores rastreros crecieran tanto. ¡Oigan! Tal vez es por eso que aún puedo oler devoradores rastreros. ¡Son enormes! ¿Qué? ¿Aún puedes olerlos? ¡Claro! Desde el día en que nos persiguieron. No importa qué tan grandes hayan sido, no deberías olerlos si están en el misterioso más allá. A menos que nunca se hayan ido. ¡No! ¿Será perseguir a los devoradores rastreros hasta el misterioso más allá? ¡Con sus pisadas! Si ella en verdad hizo esas pisadas, tal vez dejó huellas. Debemos ir al círculo de rocas a ver. Entonces sabremos qué partes de la historia de Cera son reales y qué partes no son reales. ¡Ahí está el círculo de rocas! Este será el lugar donde Cera asustó a los devoradores rastreros. Pues ella no asustó su olor. ¿Eso no significa que haya devoradores rastreros? Eso significa que sí hay. ¡Por allá! Eso explica por qué aún puedo olerlos. ¡Un momento! Pero... ¡ella los hizo huir! ¿Viste a dónde se fueron? Sí, se dirigen a casa. ¡Debemos advertirle a todos! ¡Rápido! ¿Así que será no ser heroína? No me sorprendería que ya hayan escuchado de mí en el misterioso más allá. Tal vez estén contando la misma historia de la asombrosa chica Tres Cuernos justo ahora. Pero para ellos es una historia de miedo. Nadie se mete con la asombrosa chica Tres Cuernos. Tal vez me encargue de Pezuña Roja después. ¡Devoradores rastreros! ¡Regresaron! ¡Ellos regresaron! ¿Aquí? ¡Imposible! ¿No escucharon la historia? Sí, pero vimos la historia real con mis propios ojos y los de Petri, y los de Pie Pequeño y los de Mordelón. Y los olí con mi nariz. Niños, ¿por qué no pueden aceptar que Cera es mejor que ustedes? Ella los asustó para siempre y eso es todo. Los devoradores rastreros le temen mucho a Cera para regresar. ¿Cierto, Cera? ¿Cera? ¿Estás seguro de que eran devoradores rastreros? Tal vez te equivocaste. Dijiste que habías asustado a los gigantes devoradores. Bueno, tal vez no eran gigantes. Pero ¿cómo? Pero tú los hiciste huir, ¿no? Pues sí huían, pero no vi a dónde se fueron. De hecho, yo no hice nada asombroso. Derribé algunas rocas por accidente y todos huyeron. No los perseguí. Creer que creí en la asombrosa chica Tres Cuernos. ¡No, no, no! ¿Por qué nos dijiste una mentira que no es cierta?
¿Papá? Estoy muy decepcionado de ti. ¡Pero papá! Ahora no, Sera. Necesito estar solo. Es culpa de esos tontos devoradores rastreros. Si no hubiesen venido, ahora todos estarán molestos conmigo para siempre. Incluso papá. Si no hubieran huido, yo los habría asustado. ¡Con un gran rugido! ¡Como este! ¡Oigan, horripilantes criaturas! ¡Aléjense de mi hija! ¡Les dije que se alejaran! Dije que eso sonaba como un tres cuernos. ¡Vamos todos! ¡Hay que deshacerse de ellos para siempre! Lo siento, papi. No, el que lo siente soy yo. Yo te presioné a inventar esa historia. ¿Pero fui yo quien mintió? Sé que no debía hacerlo. Es que se siente tan bien ser una heroína. Oh, Sera. Siempre serás mi asombrosa niña tres cuernos. Gracias, papi. Además, nadie se mete con un tres cuernos.